El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto terminó como empezó, con una producción televisiva para transmitir un mensaje en televisión, encuadres cuidados y escenarios que resultan alejados de la realidad, sin inseguridad, calles siempre pavimentadas, casas y edificios en óptimas condiciones, además de avenidas sin baches ni basura. Un spot publicitario. La producción de la imagen presidencial fue criticada por lo cuidado pero lejano que resultaba Enrique Peña. Sin embargo, el presidente tiene fotos, sí, fotos en su álbum personal que muestran la verdadera autoimagen que el último mandatario priista tenía de sí mismo. Esta es una selección que uno de los curadores de imagen de la presidencia seleccionó para el presidente. La foto de inicio y la superior muestran a Peña Nieto en la sesión de fotos para el retrato oficial que decoró todas las dependencias federales en el sexenio. La sesión tuvo un costo de 376 mil pesos, un presidente resguardado. Cuentan los que estuvieron cerca que en todo momento el Estado Mayor Presidencial resguardaba a Enrique Peña, incluso en lugares extremadamente seguros como cuando bajaba de su vehículo y se subía al avión presidencial. Especial cuidado tienen las fotos del presidente y su esposa con otras figuras internacionales. Si bien Peña Nieto recibía la admiración de sus colaboradores, él mismo mostraba esa admiración por otros políticos como los presidentes Barack Obama y Justin Trudeau. Si tomamos en cuenta que Peña Nieto está casado con una actriz de televisión y partimos de ese punto, entenderemos las razones por las que los momentos felices del mexiquense se registran al lado de estrellas de Hollywood. Otros momentos importantes para el mandatario se registran cuando se acercaba a prácticas de seguridad y manejo de armas. El sexenio terminó, pero dejó recuerdos a un mexiquense del grupo Tlacomulco que se paseó 6 años por la residencia oficial de Los Pinos. Este material fotográfico forma parte del apartado Memoria Gráfica del Sexenio de Enrique Peña Nieto, elaborado por la Oficina de Comunicación de la Presidencia de la República para Enrique Peña Nieto. Podría interesarte, ¿quién escapará primero? Rostros de la corrupción con Peña Nieto tenía familia de 159 escoltas, además, 44 le cuidaban su vestimenta. Octavio Ortega, editor de especiales, periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado / pescador de noticias políticas en @cuneu_.